Bienvenidos a En Directo acá en CNN Chile. Usted sabe, programa que se hace en vivo por nuestras plataformas digitales y que puede volver a ver en nuestro canal de televisión, en emisiones que puede consultar en nuestro sitio web. Estaba mirando la transmisión ya en YouTube y créeme que es una locura porque hay mucha gente comentando antes de comenzar el programa, algo que ratifica la fama que tiene este caballero que le voy a presentar, uno de los grandes youtubers chilenos que nos faltaba por entrevistar. Usted sabe que este programa partió con esa inspiración, traer a los youtubers que eran en el fondo los que estaban haciendo el nuevo contenido en una plataforma diferente a la televisión. Hace ya largos 2 años que comenzamos haciendo eso. Luego hemos incorporado gente de Instagram, de Facebook, etcétera. Pero él era la deuda que tenía este canal y que hoy día vamos a saltar con Don Wiki Seba. Señor, bienvenido a En Directo. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Oiga, viajó de bien lejos, porque expliquemos por qué usted no había estado, para que veamos, transparentemos que nosotros siempre tuvimos el interés de traerlo, pero usted no es de Santiago, ¿cierto? Claro, de hecho me acuerdo que me invitaron cuando yo tenía solamente 40.000 suscriptores. Bien. Y hasta el día de hoy no pude venir acá a Santiago a sentarme aquí en el programa. Claro que sí. Ese es entonces el motivo de por qué pasaron tanto tiempo en que no habíamos podido tener a Wiki Seba, que es en rigor es su nombre artístico, porque su nombre es Sebastián, claro. Rojas, ¿no? Sí. Tiene 28 años, me contaba recién. ¿A qué se dedica Wiki Seba en la vida común y corriente, más allá de su estrellato en YouTube? Uf, a muchas cosas, la verdad. Me gusta hacer bastantes cosas, pero, a ver, trabajo como profesor en un programa que se llama Delta de la Universidad Católica del Norte. ¿Ya? Son niños con talento académico y yo soy el profe de varios de esos cursos. Bueno, estudio biología marina, así que... Ah, pero qué interesante. Me gusta un montón ir al mar a buscar bichos, animales, todo lo que se puede encontrar en la costa. De manera amateur me gusta mucho el tema del diseño 3D. En realidad son infinitas las cosas que hago a diario. Oye, y interesante el tema de la biología marina, porque justamente esta semana tú sabes que se está desarrollando el Congreso Futuro en nuestra ciudad. Y ayer veía justamente a una experta, que es una superestrella de bióloga marina, que hablaba del riesgo que estamos corriendo por el colapso de los océanos por parte del hombre. Contémosle a la gente que, por ejemplo, te está viendo en la televisión, porque en YouTube ya todos saben quién es. ¿De qué se trata el canal de Wiki Seba? ¿Cuál es la propuesta que tú nos vienes a mostrar para que saber si haya más interesados de suscribirse a tu canal? Bueno, básicamente mi canal es de divulgación científica, muy, muy, muy enfocado a lo que es la biología, porque como es mi fuerte por la biología marina, la mayor cantidad de contenido es de biología, pero es de ciencia en general. Y el objetivo del canal es hacer llegar la ciencia a quienes no sabían que les gustaba la ciencia, básicamente. ¿Ya? No es ciencia para científicos, sino es ciencia para personas que no estaban asociados con ella. ¿Y cómo te diste cuenta que iba a funcionar o cuándo comenzó a funcionar? Porque tú ya llevas harto tiempo en YouTube y también hay una evolución, cambios o distintos tipos de videos que tú vas subiendo. Bueno, originalmente no tenía idea de que iba a funcionar. Partí subiendo un video de híbridos de animales porque siempre discutía bastante de que en internet está muy, muy transformada la información, muy falsa. Entonces dije, voy a hacer un video de híbridos que realmente existan y partí con ese video. Después mi polola me empezó a insistir de, hace video, esto es lo tuyo, eres bueno para hablar, ¿sabes? Tienes entrada con la gente, y ahí partió como más en serio el curso del canal de Wiki Seba. Perfecto. Estamos leyendo también los comentarios de la gente. Acá, por ejemplo, la gracia del directo que se ve mucho también en el exterior. Miriam Mercedes nos está viendo desde Mar del Plata. Nos manda un saludo, es chilena que vive en ese lugar. Desde Brasil también, Gabriela Gaby, que está viendo el programa. Bien, Wiki Seba, dice, muchas felicitaciones por tu canal. Cristian Medina, en algunas de los comentarios que ya hay por tu programa. ¿Qué es lo que más te pide la gente que hagas? Porque la idea de YouTube, en el fondo, es que la gente es muy colaborativa en las decisiones como de pauta, ¿no? Así como, claro. Tú, claro, harás lo que a ti más te gusta, pero seguramente que también te demanda algún tipo de contenido o algún tipo de formato de video más que otro, digamos. Sí, hay un contenido que es el que más me piden y el que más evito hacer, honestamente. Es desmentir cosas del internet, pero desmentir específicamente cosas que sí existen. Por ejemplo,
no el típico video de un fantasma moviendo las cosas, sino un animal extraño que la gente no lo conoce, y como tengo una gran facilidad para reconocer animales, hago un video explicando de que eso no es una entidad paranormal, que es un animal biológico que existe en nuestro mundo. Perfecto. Esos videos son los que más me pide la gente, porque están muy asociados al misterio, cosas así, y básicamente sacio la sed de qué es lo que es eso. Les digo qué es lo que es realmente. Perfecto. Y un video, por ejemplo, que tú realizas, aquí estamos viendo alguno de ellos, ¿no? ¿Cuánto te demoras en crearlo? Porque hay una postproducción, por ejemplo, colocar esas imágenes, claro. Seguramente cortarlo, editar algunas partes que te parecen que están de más. ¿Cuánto toma el proceso de un video? ¿Qué frecuencia tienes para publicar? ¿Tienes ese hábito? Sí, yo actualmente tengo el hábito de tener un video todas las semanas, a menos que me haya enfermado o un X motivo que no haya subido video, pero todas las semanas un video, y aproximadamente me toma, si el video es corto, entre 3 a 6 horas, y si el video es muy largo, muy complejo, perfectamente 16, 18 horas. Más si le incluyo cosas en tercera dimensión, ahí me demoro más todavía. Ah, ya. Incluso hay videos que todavía no los subo y llevo años haciéndolos. Y claro, para ese video que voy a subir. Ahora, igualmente, en el caso tuyo, en general, tampoco son de contingencia, sino que son temas que son atemporales también. Claro. Que podrían esperar, en el fondo. No es que se vaya a echar a perder el video guardado, digamos. Sí. Oye, ¿y te acuerdas cómo comenzaste haciendo los videos? ¿Cuál fue tu primera cámara? ¿Cómo iluminaste? ¿Dónde hiciste esos videos? Partí con una cámara que me regaló mi madre. ¿Ya? Y la ponía arriba porque no tenía trípode, la ponía arriba de un vaso. Arriba de un vaso. Claro, de un vaso. ¿Qué cámara era, te acuerdas? Una de estas Smile Shutter, estas que capturan la sonrisa, de Sony. ¿Ya? Esa fue mi primera cámara. La ponía arriba de un vaso. Varias veces me caía arriba dentro del vaso. ¿Ya? Y era muy serio, no era tan simpático como lo soy actualmente en los videos, sino que como estaba nervioso porque las primeras veces que me filmaba en internet, los videos eran muy serios, muy, muy opacos en comparación a lo que son el día de hoy. ¿Ve? Claro, y además va cambiando todo mucho más rápido, ¿no? Claro, de hecho, la renovación de equipos, de lo que sea, desde un micrófono hasta una cámara, es mucho más rápida. La obsolescencia tecnológica es casi abrumadora, ¿no? Efectivamente. Respecto a lo que pasaba antes, que uno cuidaba las cosas. Seguramente su padre, que nos está acompañando fuera de cámara, entenderá que, claro, antes las cosas se guardaban, se limpiaban, se rompían, se volvían a arreglar, se mandaban al servicio técnico. Era todo muy distinto a hoy, que la tecnología va muy rápido, ¿no? Claro. De hecho, yo en mi canal trato de conservar eso, porque trato de poner una postura un tanto más ecológica. Entonces, le digo a la gente que cuiden, a pesar de que se desechan rápidamente, que los cuiden para que no se genere tanta contaminación, tanta basura, que a pesar de que la tecnología avanza rápido, claro, sacarle el máximo de provecho a cada aparato que ellos tengan. Claro, sin duda, ahí también hay un tema muy importante, hay que hacerse cargo y hay que ser responsable con la basura tecnológica que vamos generando y que, claro, por lo menos se pueda reciclar o ir eliminar de las maneras que es lo correcto, ¿no? Y no dejarla y tirarla en cualquier parte, porque evidentemente generan un gran daño. Mucha gente está saludando, David Carrizo, Ignacio Ruiz, Axel también, Juan Cruz, mucha gente que te está viendo esta transmisión. Gracias a YouTube, ¿qué has podido conseguir o qué cosas que te parecían imposibles has logrado en estos años que tu canal ya supera los 100.000 suscriptores? Bueno, de partida estar sentado acá en CNN es algo que yo no me lo imaginé nunca. Ya, muy bien. Algunas de las cosas que puedo rescatar, gracias a un amigo mexicano que se llama Ejían, que pude entrevistar al primer astronauta de México. Yo creo que es uno de los más grandes logros de mi canal. Pese a que ese video no tiene tanta visita como otro, lo considero uno de los mejores videos por el hecho de la persona que sale ahí. Fui a San Francisco, gracias a YouTube, conocí las dependencias mismas de YouTube. Fui a Río de Janeiro, también gracias a YouTube. Mire. Salí en la revista Viernes del diario La Segunda. En fin, más o menos como un resumen de las cosas. Ahí estamos revisando tu canal de YouTube. Para la gente que no lo conoce, ahí usted sabe, coloca Wikiseba en el buscador de YouTube o simplemente en Google.
y te va a aparecer como primer resultado, donde entonces usted puede ir aprendiendo, desmitificando cosas, aprendiendo de ciencia de manera entretenida, que es algo que hemos querido rescatar, porque también hemos tenido a otros muchachos que probablemente se conocen contigo, ¿sí? Otros youtubers que también se han planteado ese desafío, hacer que la ciencia sea entretenida, que a veces parece contraproducente, ¿no? Pero claro, no lo es. O sea, el trabajo que hace Sebastián y otros youtubers chilenos se demuestra que sí se puede, ¿cierto? Sí, no, de hecho, mi educación de por sí fue bastante buena gracias a mis padres. Entonces, la ciencia o el estudiar nunca lo vi como algo aburrido. Que cuando yo digo estudiar, no me refiero a estudiar para el colegio, sino a aprender cosas por cuenta de uno. Y quiero transmitir eso mismo, la pasión que yo siento por la ciencia, la pasión que yo siento por la biología, por aprender cosas que realmente no es como nos impone la sociedad de que es difícil, no te metas en esas áreas, y es todo lo contrario, hay muchas maravillas que uno puede encontrar gracias a la ciencia. Mira, acá en Facebook ahora, Pablo Riquelme dice, Wikiseba es lo máximo, deja bien a Chile divulgando la ciencia en el mundo hispano. Saludos desde Curicó. Y él destaca y rescata lo del mundo hispano, no habla de Chile, ¿no? La gracia de tener estas plataformas digitales, que no hay fronteras. Pregunta al analista, al Sebastián analista de sus videos. ¿Dónde están sus mayores públicos, las mayores audiencias? ¿Cómo se reparten geográficamente los... ¿Cómo le llamábamos a sus seguidores? Wikisapiens. Wikisapiens. ¿Dónde están los Wikisapiens? Bueno, primero un saludo enorme a todos los Wikisapiens. Gracias a ustedes estoy en este momento acá. La verdad es que no hay un público que esté en el primer lugar siempre. Se van rotando mucho. Va cambiando, ya. Sí, lo que sí se puede notar más que por países es la edad. Normalmente el público mío está entre 20 a 30 años. Ese es como el rango. Perfecto. Todo lo que llamamos el millennial, digamos. Claro. Ya. Ahora, sí es muy notorio de que los países que están como más arriba son o Chile o México o España. Son los países que más visitan mi canal. Ahora, si yo soy honesto, no trato de llegar a un público de un país como tal. Trato de neutralizar lo más que pueda mi lenguaje para hacer ameno para cualquier tipo de público. Claro, sabemos que muchas veces a los chilenos no se nos entiende muy bien lo que decimos, por lo tanto, neutralizar es una cuestión prioritaria si uno quiere llegar a audiencia hispanoparlante en cualquier lugar. Benjamín Ricardo González también te saluda, dice, es un buen canal de ciencia. Saludos a Wiki desde Suiza. Mire, doña Javiera Rey nos está viendo desde Suiza y le manda saludos. Y acá había otro par de saludos muy interesantes. Fernanda Stanch, en catalán, dice, me encanta tu canal, soy estudiante de enfermería y me han ayudado mucho tus videos. Y, por ejemplo, Javier Gallardo dice, un gran divulgador científico en un canal de televisión, esto es nuevo. Bueno, acá hay las puertas abiertas para todos los que están haciendo contenido digital, especialmente, que es el espíritu y el ADN de este programa. ¿Qué le pasa cuando la gente lo llena de elogios como lo que está ocurriendo en esta jornada? Al principio era extraño. Me sentí un poco incómodo cuando me reconoce alguien en la calle. Hasta el día de hoy debo admitir que me pongo un poco nervioso. Pero yo siento, y lo he dicho muchas veces, que el mejor pago que yo he tenido en YouTube son aquellas personas que me dicen frases como las de recién, de me ha servido tu contenido, o gracias a ti me he decidido por estudiar física, biología, química. Yo creo que son los mayores logros que he tenido con el canal, porque es el objetivo del canal, hacer que la gente se interese en esas cosas. Claro, eso a ti es más importante que el saludo, digamos. O sea, que claro, la gente ya se interese, para ti un triunfo. Yo lo sigo desde los 11, saludos desde Arica, dice de Libra. Isabel Paz, te amo, hermanito Wikiseba, le dice. Ah, sí, mi hermana. Ah, ve, muy bien. Saludos desde Arica, también David Carrizo. Camilo Octavio, etcétera. Y hay varias personas más que están poniendo harto su edad, ¿no? Desde cuando te siguen en esta aventura. Algo que es propio de YouTube son las colaboraciones, que pueden ser entre varios youtubers o con una sola persona. ¿Has tenido colaboraciones ya? ¿Piensas hacerlo? No estoy seguro de si lo que voy a decir ahora es verdad o no, pero ya, yo diría que soy uno de los canales que más colaboraciones ha hecho en YouTube.
Perfecto. De hecho, mi especial de 10.000 suscriptores lo hice con 30 youtubers de ciencia. Ah, mire. Y constantemente yo estoy haciendo colaboraciones con distintos canales sin mirar la cantidad de suscriptores, sino porque me agrada el contenido de él y yo digo, yo quiero hacer un video con él y hago un video con él. Oiga, aquí hay una cuestión que uno de los videos que yo he visto de Wikiseba, Salvador Gras dice, entrevista a un terraplanista es el mejor video. creo que tenemos el apoyo del terraplanista, un video que no es muy antiguo. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia en un tema que además se tomó los medios, ¿no? Hace claro. un par de semanas. Con esta gente que plana, plantea esta teoría que parece tan loca, ¿cómo fue hacer la entrevista y cuál es tu conclusión después de todo esto? Bueno, primero la idea no fue mía, fue de mi polola y yo la adquirí. Y segundo, es un video de los que más me he arrepentido, honestamente, a pesar de que la mayoría de la gente le encanta ese video. O lo critican porque está como muy dividido. ¿Ya? A mí siento que lo hice mal. Yo pienso que ese video no debió haber sido una entrevista, sino debió haber sido un debate. Pero en ese tiempo me sentía muy inmaduro como para discutir con alguien y no enojarme. Entonces prefería hacerlo a modo de entrevista. Como entrevistador. Claro. Pero ahora, la experiencia con ese video... Bueno, tengo un amigo, saludos para Jonathan. Que me dice constantemente de que yo soy el culpable de que el terraplanismo sea popular el día de hoy, por lo que empecé con ese video. ¿Tú crees que este video es el origen de esto? Habían canales en habla hispana que ya habían empezado con el tema del terraplanismo, pero digamos que de los de Latinoamérica fue el primero. El primero en entre comillas, dar auge. Aunque mi objetivo no era dar auge al terraplanismo, sino debatir al terraplanismo. Claro. Porque mi objetivo claro, es la ciencia, no la pseudociencia. Totalmente legítimo y válido en el contexto del canal de claro. Sebastián. Marta Boschetti dice, no te conozco, pero será recomendado gracias a CNN, por gente que te está viendo por primera vez. Jonathan Rivera dice, gran youtuber, divertido, serio y útil. Muy recomendable, gran canal de ciencia. Y aquí hay una pregunta muy interesante, se la agradecemos a Rubén Menares, que dice, ¿qué opinas de aquellos youtubers divulgadores, entre comillas, lo dice él, que transmiten información falsa o de poca consistencia, que hacen creer cosas como, por ejemplo, de la Tierra es plana, etcétera? Pero también estamos en la era de la posverdad, donde hay mucho contenido que no es validado o que uno lo cree porque viene de un canal serio, por ejemplo. Claro. ¿Cómo te enfrentas ante ese tema de la fake news, la posverdad y la responsabilidad que tienen los canales de YouTube? He hablado con muchos divulgadores y la mayoría opinan de que esos canales no deberían existir. Yo no opino de esa manera porque sería antidemocrático el que la gente no pueda expresar su opinión. Pero sí considero que el público debería ser quien se cuestione las cosas. De hecho, por eso trato de inculcar tanto el cuestionar a la autoridad. He dicho directamente en mis propios videos de que me cuestionen a mí mismo, porque es cuestionar a la autoridad. Uno no tiene que creer a las personas porque tienen X título o X categoría. Uno tiene que cuestionar todo, averiguar si eso tiene un trasfondo real. Entonces, el hecho de que estos canales existan o el hecho de que la pseudociencia como tal exista, que incluso uno la puede encontrar en la misma televisión, es porque existe un público para eso. Entonces, si el público empezara a cuestionar un poco más las cosas, la ciencia empezaría a ir tomando más terreno. Ya, yo estoy de acuerdo contigo, pero tenemos que poner un contexto. Que hoy en día estamos viviendo una era del click, ¿no? Desde que Steve Jobs se le ocurrió crear estas cositas con click. Claro. La gente simplemente hace un click y retuitea, simplemente hace un click y comparte, simplemente hace un click y le manda al grupo de WhatsApp de los amigos una noticia que ni siquiera está validada por nadie. Claro. En ese contexto donde hay... hace poco un tiempo un sitio de Estados Unidos hizo una prueba poniendo una fake news y para ver cuántos leían la noticia finalmente, donde decía que era una noticia falsa. Y la mitad de la gente compartió la noticia sin siquiera abrir el enlace. Mm. O sea, estamos hablando de que ni siquiera la gente se da el tiempo de leer, simplemente comparte, claro. Clic, me gusta, etcétera. En ese contexto, pareciera que lo que tú planteas, que es muy válido, no alcanza, ¿no? Para que se sigan, digamos... promoviendo noticias falsas o informaciones que finalmente son erradas y que pueden terminar perjudicando incluso a la comunidad. Claro, bueno, es muy difícil eso porque la información se mueve demasiado rápido por un tema de educación o por cómo están estructuradas las escuelas en general en el mundo. La gente no está acostumbrada a cuestionarse las cosas más allá de lo que el profesor dice. Ahora, lo que sí yo he notado que gracias a ciertos videos han aparecido personas que tenían un pensamiento totalmente opuesto al del video y los logro dar vuelta. Por ejemplo, tengo un video que habla acerca de la homosexualidad,
que muy pocos tratan ese tema, pero de un contexto científico, de una manera biológica. Siempre se aborda desde lo social, claro, de los derechos, etc. Aparecieron personas que ellos se consideraban a sí mismos homofóbicos y me dijeron que gracias a mi video habían cambiado ese pensamiento. En el video del terraplanismo igual, personas que me habían dicho que mucho tiempo habían sido terraplanistas, pero que ya habían notado que era más lógico que la Tierra fuera una esfera gigante y no un disco plano. Entonces, se puede. Son muy pocas las personas que, digamos, dan el paso, pero se puede. Perfecta. Perfecto. Acá dice Carlos Flores, grande Wikiseba. Grande Wikiseba también. Ángela Chaura, mucha gente que te está saludando. Gracias, te manda Carlos Ramírez. Cuando la ciencia es divertida, se llama Wikiciencia, dice Camilo Octavio. Maris Meris, Cristian, Ricardo, Sergio, en fin. Acá, por ejemplo, María Marta dice, explicar la ciencia de forma entretenida, que también, claro, es el objetivo que tú te has planteado acá. Y estamos revisando parte también de tus videos. ¿Cuáles son los más populares? ¿Cuáles son los que han tenido el mayor impacto que en términos de reproducciones, ¿no? Claro. O de interacciones, se han convertido en tu hit durante estos años? Bueno, omitiendo el del terraplanismo. Claro, que ya sabemos que es un hit, digamos. Así videos de ciencia pura, cuando hice un video sobre los invertebrados más grandes. Ese es de los últimos que he hecho y tuvo bastante público. El que están mostrando ahora, que es una serie que la tengo tengo que ser honesto, la tengo un poco abandonada, pero la pienso retomar, que se llama Entidades No Vivas, que es para hablar acerca de aquellas entidades moleculares que están como, digamos, en el limbo de la vida y la no vida. Ya. Para mostrar que hay mucho más en biología que seres vivos. Cuando he hecho videos sobre la clonación, sobre híbridos, son los que más auges tienen normalmente en el canal. Perfecto. Aparte de lo que estás haciendo en YouTube, tú también tienes otras redes sociales. Lo que pasa es que en YouTube tiene un impacto mucho más grande. ¿Las otras redes sociales cómo las utilizas? ¿Cuál es la que más te gusta? En un momento en que estamos de moda en el mundo Instagram y su historia, ¿qué es lo que te gusta a ti usar? ¿Facebook, Twitter, Instagram? Primero, una disculpa enorme a los seguidores de Fanpage, porque es la que más tengo votada de las redes sociales. ¿Ya? Si soy honesto, me gusta mucho más Twitter e Instagram. ¿Ya? Me gusta este concepto de opinar en pocas palabras y sacar fotografías de lo que vaya encontrando, etcétera, etcétera. Son como las dos redes sociales que más me gustan. Perfecto. Vamos a seguir acá también revisando algunos de los saludos. ¿Qué canales ves tú que te gustaría recomendar en la línea de la ciencia entretenida, de los divulgadores científicos, para la gente que, por ejemplo, no te conocía, que ahora va a comenzar a seguirte, pero que también le gustaría abordar también otros temas de ciencia, ya sean chilenos o mundiales? Bueno, hay varios canales de ciencia que veo. Por ejemplo, me gusta mucho un canal español que se llama Quantum Fracture. Lo administra un personaje que se llama Crespo. Tengo la oportunidad de poder hablar con él. Sé de ciencia, el robot de Platón, que son como los más conocidos. Date un blog, Date un voltio, Curiosamente, que salí también en su canal alguna vez. Algunos canales que son emergentes, como El Panal de Alejandría, Tu Electrotécnico, que son canales que los conozco a ellos en persona y están recién empezando, y sé que se van a venir buenos. Oye, y en ese sentido, para los que están recién empezando, los que incluso ahora al verte dicen, ya, voy a hacer un canal de YouTube o voy a hacer contenido, por digital en la plataforma que sea, ¿cuál sería, con la experiencia que ahora tienes, pensando en cuando tú comenzaste, ¿cuál sería tu principal consejo para alguien que quiere tener éxito en el mundo de la creación de contenidos digitales? Netamente enfocándome en YouTube, que sean constantes. El haber subido un video todas las semanas, o en algunos canales que conozco que suben un video mensual, pero tener una constancia ayuda bastante para poder ir creciendo. Lo otro que a mí en lo personal me ha ayudado bastante, la interacción con el público. No soy indiferente a ellos, comparto con ellos, les agradezco mucho, de hecho. Son, digamos, las principales herramientas que usé yo para empezar en el canal. Ahora, respecto si quieren empezar un canal específicamente de divulgación científica,
que se hacen popu cuando... He notado que cuando empezaron a surgir los canales de ciencia, muchos canales empezaron a hacer lo mismo. Lo principal no es ser científico, no es estar en un área de la ciencia, sino específicamente informarse sobre lo que hablan y estar seguros de lo que dicen. Y poner fuentes y respaldos de lo que hablan. Como debe ser, pues. Claro. Debe ser, muy bien. Es muy importante eso. Bueno, se nos acabó el tiempo. Queremos saludar rápidamente a Salvador Gras, que dice increíble lo que hemos aprendido en los lives de los domingos. ¿Sí? Sergio Rizopatrón, qué bueno que un gran divulgador como Wikiseba esté en CNN Chile. Qué bueno que estén dando auge a la ciencia en la TV. Seba, te queremos agradecer. No sé si quieres alguna palabra final, sí, para tu público, quiero... alguna sorpresa o algo que quieras contarnos. Quiero dar agradecimientos a María Ale, a Jonathan, a Carlos, a mi familia, a mi padre, mi madre, Oscar, mi hermana, y obviamente a todos los Wikisapiens y a todos los que hacen posible que yo pueda seguir día tras día divulgando ciencia y transmitiendo información para las personas. Señor, muchas gracias. Ya lo sabe, Wikiseba, ciencia de manera entretenida en YouTube. Una estrella que ha estado hoy en directo. Nos vemos la próxima semana.